Las luces no se prenden, no, como normalmente se prenden, se tiene que prender con la tarjeta de la entrada, con la llave es una tarjeta. Parece que está nuevo este hotel. Está como a 5 minutos del aeropuerto. La ventana y está, pues, es de vidrio esta la ventana y es como de plástico. Cuenta con televisión, caja fuerte, tiene ahí la silla y mostrador, tiene un súper. Aquí tiene enchufe regular, tiene para cargar tu celular, y esto es para la luz de aquí de arriba. Y te dejan un agua. Por este lado hay más enchufes normales. Y aquí voy a mover mi maleta. Tiene ese sillón al lado de la cama, también tiene enchufes a un lado de la cama. Acá también tiene enchufes en el buró. Enchufes para teléfono, computadora, y tiene todo. Tiene estos para las luces, para la luz. Y aquí está enchufes. Se mira muy, muy cómodo todo, seminuevo yo diría. Este yo pienso que es para poner las maletas, porque está muy bajito, está más bajito que aquel, pero no sé. O si traes niños también, ahí puedes darles de comer como mesita, pero yo me imagino que es para poner la maleta. Luego tiene un espejotote grandote ahí. Y la luz se prende con la tarjeta. Miren, la saco, todo se apaga. Y la meto y se enciende la luz. Algo que yo, para mí es algo nuevo. Y esta es la entrada. Tiene closet, gancho, caja fuerte y el hotel se llama Hangar. Hangar Inn. Miren las puertas, qué curioso. Ahí está el número y ahí son dos cuartos. Pero miren las puertas, qué curioso. Esta es la planta de abajo y me parece que tiene tres plantas. Ahorita voy a salir y enseñarles el resto. El hotel cuenta con café y pan, cereal y leche. Ahí los miré a la entrada. Aquí tienen una, como una salita tipo comedor. Aquí puedes comer. Ahorita te voy a enseñar lo que tienen. Aquí está el estacionamiento.
Hotel cuenta con microondas, ahí tiene pan, vasos, tacitas y máquina para el café. Con permiso. Aquí está todo para que te prepares tu cafecito, un té. Cereal de tres clases. Cuenta con sillas para tu bebé. Si traes un bebé, trae ahí sillas para el bebé. La televisión para que estés comiendo, desayunando, tomándote un cafecito y viendo la televisión. Y por este lado la oficina. Allá enfrente, a la entrada del estacionamiento, ahí hay cafeterías, hay restaurantes y hay un tipo como Starbucks de café. Y por aquí están los estacionamientos. Yo pienso que el hotel cuenta con la planta baja y dos arriba. Yo me imagino que son tres plantas del hotel. Pero el hotel está grande, está mucho, muy bonito, muy bonito. Y bueno, el costo pues depende de cuántas personas, cuántas camas pides, cuántas personas son y en qué mes estás aquí en Guadalajara. Eso tiene mucho que ver. Ahorita les voy a enseñar lo que es la parte de afuera. Todo esto es parte del estacionamiento, pero a la derecha hay otros negocios. Como agencias para rentar carros. Y aquí está una agencia para rentar carros, está un restaurante, está el letrero. Y por este lado, acá a mi izquierda, no les alcanza a enseñar, pero está una cafetería. Más o menos un tipo como Starbucks. Este hotel está a 5 minutos del aeropuerto. Lo mismo que te despiertan y te llevan al aeropuerto y te recogen. Tiene muy buen servicio. Bueno, pues ya les puse en dónde hospedarse cuando tengan alguna emergencia o que su vuelo salga en la madrugada. Pues este hotel está exactamente a 5 minutos y como te lo mencioné anteriormente, ellos te llevan al hotel, te despiertan y te recogen, o viceversa, ellos te pueden recoger del aeropuerto para traerte aquí si ya tienes tu reservación. Entonces yo recomiendo mucho este hotel porque está casi casi al pie del aeropuerto. Tiene muy buen servicio, muy amables, muy limpio. El hotel se mira seminuevo. Una vez que entras a la recámara se mira seminuevo, de muy moderno que está. Y como te enseñé, tienen ahí las 24 horas, tienen una máquina para café, chocolate, tienen pan, tienen galletas, tienen de diferentes panecillos, tienen de diferentes 3 o 4 o 5 clases para que te hagas un té caliente. ¿Qué más tienen? Cereal y leche también. Entonces está muy bien este hotel y yo aquí me despido. Muchas gracias por ver mi video y yo recomiendo este hotel. Este hotel se llama Hangar. Ahí les puse la foto, ahí se las voy a poner con toda la información. Gracias. Bye bye.